impresionante presentación de Beyoncé en el Super Bowl de 2013, un masivo apagón de energía hizo enojar mucho a los estadounidenses, quienes acusaron el consumo de las enormes pantallas de LED por esta falta de electricidad. En el reciente Super Bowl de este año, no podían permitirse volver sobre el camino andado. Y el espectáculo de medio tiempo tuvo la pantalla más grande jamás vista, con 80.000 píxeles de resolución, pero funcionando con baterías independientes. Se trata de Pixmo, un sistema de LEDs independientes que puede ser activado y controlado inalámbricamente, generando ondas de luces de distintos colores. Es una idea que ya se había implementado anteriormente en otros eventos, entregando los LEDs en pelotas gigantes, cayendo desde el cielo o simplemente con cada ticket de entrada. En este caso, el sistema Pixmo estaba insertado en una gorra que se entregaba de regalo con cada entrada del evento. Al momento del intervalo, los espectadores se colocaron las 80.000 gorras y se convirtieron en la pantalla de LEDs más grande de la historia. 14 transmisores de señales infrarrojas se encargaron de localizar cada uno de los aparatos, encenderlo y controlarlo desde una central de procesamiento. Y este fue el resultado. There's not a thing that I would change, 'cause you're amazing.